Bueno, todo lo que se puede. Ahí. Retomamos entonces. Esto me está diciendo que si yo parto de una célula 2N, una célula diploide, mi resultado, por ser una meiosis, va a ser cuatro células con la mitad de cromosomas que esta célula madre. Es decir, cuatro células N o es lo mismo, cuatro células haploides. Esto yo ya lo tengo que tener en la cabeza de antemano. No podría tener otro resultado. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de una meiosis si parto de una célula 2N. Ahora bien, por favor, si alguien tiene dudas, no estoy mirando el chat, así que prende el micrófono y me preguntan, no tengo ningún problema. De esta célula vamos a pasar entonces a la prófase. Fíjense que la prófase tiene varias etapas. ¿Es necesario aprender el nombre de cada una de esas etapas? No. Desde ya se los digo, no hace falta, porque para lo que ustedes van a hacer o van a conocer en agronomía, y el uso que le van a dar a los conocimientos de división celular, no hace falta que ustedes conozcan en detalle el nombre de cada una de estas subfases dentro de la prófase. Lo que sí vamos a explicar ahora, despacito, qué es lo que va pasando en cada una para poder entender todo el proceso. Entonces, en la primera parte de esa prófase 1, la prófase 1 va a llegar hasta acá, ¿sí? Va a incluir estos cinco pasos. ¿Está bien? Ya acá llegamos a metafase, anafase y luego telofase. Entonces, esta mitosis 1 incluye estas cinco subfases. En la primera se rompe, comienza a romperse la membrana nuclear. Fíjense que esto de la desintegración de la membrana nuclear ocurre en toda la prófase. De a poquito se va rompiendo la membrana nuclear. Luego, los cromosomas se ven ya condensados. Es decir, que puedo ver la forma, puedo ver el tamaño. Puedo ver las dos cromátidas hermanas que forman cada cromosoma, fíjense este de acá, estas dos cromátidas de este cromosoma acrocéntrico, ¿está bien? Y la formación del huso mitótico, perdón, meiótico, que en algunos casos, en algunos libros lo pueden encontrar como huso meiótico, y en otros se sigue usando la palabra mitótico. Huso mitótico, huso meiótico, el huso de la división celular, todos son nombres que son válidos. Ahora bien, un poquito más adelante en esa profase, en la etapa que sigue, ya se sigue formando el huso, sigue rompiéndose la membrana nuclear, pero aparece lo que se denomina la sinapsis entre los cromosomas homólogos. Esto es muy importante de entender. ¿Qué es la sinapsis? Es como que empieza un proceso de reconocimiento entre los cromosomas homólogos entre sí. Por eso es que acá tengo un cromosoma metacéntrico. Fíjense que sus cromátidas son oscuras, para diferenciarlo del cromosoma homólogo, compañero de ese par, cuyas cromátidas son claritas.
Lo mismo pasa con el par de acrocéntricos. Hay uno que tiene las cromátidas más oscuras y otro que tiene las cromátidas más claras. A ver que acá hay alguien que quiere entrar. Bien, entonces, acá hay algo que tenemos que prestar mucha atención. Por un lado, yo puedo definir cuáles son los dos homólogos, pero también tengo que tener en cuenta que cada homólogo tiene dos cromátidas hermanas. Tengo dos oscuras, dos claras, dos oscuras, dos claras. Por eso es que hablo de bivalentes. Los bivalentes son los dos cromosomas homólogos que puedo distinguir en esta prófase 1. Ahora, esos bivalentes son los cromosomas homólogos que vamos a recordar que eran homólogos porque tenían la misma forma, el mismo tamaño y el mismo tipo de información. Supongamos que acá los acrocéntricos, vamos a seguir como hicimos con la mitosis, y vamos a decir que en los acrocéntricos está la información con respecto al tamaño de todos los órganos de la planta. Supónganse la altura que va a tener la planta, la longitud que va a tener las ramas, la longitud que va a tener las raíces, el tamaño que van a tener las hojas. Todo lo que sea tamaño va a estar acá, un ejemplo. Mientras que en el par metracéntrico vamos a tener todo lo que sea color y textura de los órganos de esa planta. Entonces, si esto es un par de cromosomas homólogos, el que tiene las cromátidas oscuras va a tener un tipo, los dos tienen el mismo tipo de información, que es color y textura. Pero supongamos, el oscuro va a tener color de la hoja verde oscura, mientras que el clarito va a tener color de la hoja verde clara con moteado oscuro. O sea, el tipo de información es color de la hoja, pero en el clarito hay una información, un detalle de esa información, y en el oscuro otro detalle de la información. Cuando estos se separen, las células hijas van a llevar o una, un tipo de información, o el otro. Bien. Recuerden, por favor, el que tenga dudas, va a avisar. Vamos a pasar un poquito más adelante en esta profase. Y vamos a llegar a un momento donde ocurre el entrecruzamiento. Y esta parte, que es el paquinema, es, yo diría, lo más importante de la profase 1. Y esto puede ser una pregunta de examen. Así que, por favor, en su libro, o en su material, no sé si va impreso o no, esta lámina se encuentra en la página 95. Por favor, ahí hacen una llamadita, porque esto es pregunta de examen. La pregunta puede decir, ¿en qué momento de la meiosis se produce el entrecruzamiento o intercambio de material genético entre los cromosomas homólogos? Y ustedes tienen que contestar en la profase 1 de la meiosis, y si pudieran contestar en el paquinema, quedaría muchísimo más completo. Pero si no, acepto que pongan en la prófase 1 de la meiosis 1. ¿Qué pasa en esta fase? Se sigue rompiendo la membrana nuclear, se sigue formando el huso, que todavía no está completamente formado. Profe, perdón que la moleste.
Sí. ¿A usted lo van a dar el dibujo ese en la prueba? ¿O lo Puede tenemos que ser. dibujar? ¿O lo tenemos que dibujar nosotros todo? No, 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 no. No, dibujarlo ustedes no. Puede ser que les demos el dibujo o puede ser que sea una pregunta teórica. Está el enunciado porque va a ser múltiple opción. Y ustedes tienen, va a haber varias opciones y ustedes tienen que marcar en cuál de esas opciones ocurre. ¿Está bien? Sí, okay, señora. Bueno. Profe, otra pregunta, disculpe. Sí. Ahí usted dijo que, por ejemplo, el entrecruzamiento se produce en la profase 1 de la meiosis 1, ¿no? Y dijo Sí. otro nombre que no le entendí, que se puede nombrar de otra forma. No le escuché. Paquinema. ¿Cómo? Paquinema. Ah, Paquinema. Paquinema. Sí. Si vos te vas a la página, ¿cuál fue que dije recién? En la página 95, ahí tenés el nombre. Fíjate que te dice meiosis 1. En la D encontrás el paquinema. ¿Está bien? Es esta misma lámina. Todos tienen ese tipo de nombres, chicos, diacinesis, paquinema, leptonema. Por eso es que no les vamos a pedir esos nombres. Solamente el paquinema, si les suena, mejor, porque ahí es donde se produce el entrecruzamiento. Y una cosa muy importante es que fíjense, ¿quiénes son los cromosomas que hicieron sinapsis? Es decir, que empezaron a reconocerse entre ellos. Los homólogos. ¿Sí? En la sinapsis que empezó acá, en el anterior, los cromosomas homólogos son los que empiezan a reconocerse entre sí. ¿Para qué? Para luego poder realizar ese intercambio genético. Es decir, que este estado del paquinema, si yo tuviera que verlo en un microscopio electrónico, está muy bueno porque me permite ir viendo cuántos pares, por ejemplo, de cromosomas en esta célula, cuáles son los pares homólogos, ¿está bien? Están bien ordenados en ese núcleo. Y comienza el intercambio del material genético. ¿Qué van a intercambiar? Bueno, supónganse, recién habíamos hablado del color de hoja. Bueno, puede ser que entre el cromosoma clarito y el cromosoma oscuro, haya un intercambio allí de la información que me dice el color de hoja. Y entonces, el clarito le pasa al oscuro la información que tenía. Y el oscuro le pasa al clarito la información que tenía. ¿Sí? El clarito tenía, por ejemplo, habíamos dicho, color de hoja claro, verde claro, con moteado oscuro. Esa información ahora la va a tener una de las cromátidas del cromosoma oscuro, no las dos, una. Vuelvo un poquito acá. Fíjense, si el clarito le pasa parte de información a esta cromátida oscura, la otra queda tal cual estaba. ¿Se entiende? Es cromátida por cromátida el entrecruzamiento. La otra, si no se entrecruzó con la otra cromátida clarita, queda toda oscura. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? Bueno, ahora vamos. Luego que se produce ese entrecruzamiento, comienzan a repelerse los cromosomas homólogos. Comienzan a separarse. En el único lugar que van a quedar unidos son en los quiasmas. Fíjense, acá está la palabra. Cada quiasma es como un puntito que me indica dónde hubo entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. ¿Puede haber varios quiasmas? Sí, porque puede haber habido varias entrecruzamientos, varios intercambios de información entre las cromátidas de los dos cromosomas homólogos. Yo podría contar, podría estudiar esos quiasmas, la gente que hace genética, sí, cuentan los quiasmas,
Eso nos está dando la información de dónde hubo realmente intercambio y después yo puedo conocer qué tipo de información fue la que se entrecruzó entre esos cromosomas homólogos. Siempre, chicos, el entrecruzamiento y la interacción es entre el par de homólogos. Nunca va a ser entre este cromosoma y uno de estos. No, eso no va a ocurrir nunca. Siempre es entre cromosomas homólogos. Esa puede ser otra pregunta del examen. El entrecruzamiento, por ejemplo, ocurre entre los cromosomas, dos puntos. Y puede haber varias opciones. Cromosomas homólogos, entre cromátidas hermanas, entre cromosomas de una misma célula. Bueno, entre cromátidas hermanas, no. Entre cualquier cromosoma de una célula, no. Solamente entre cromosomas homólogos. No hay otra posibilidad. Bien, y por último, tenemos la última etapa de esta profase 1, donde los quiasmas ya se separan, los cromosomas homólogos. Cada uno queda como la marca, que es el quiasma donde tuvo su intercambio genético. Prácticamente el huso ya termina de formarse y la membrana nuclear está completamente rota. Todavía acá está dibujada, pero... Profe. Ya está, ¿sí? Sí, sí, escucho. Pues no entendí qué era el quiasma. ¿El quiasma era cuando se intercambian información? Sí, el quiasma es como una marca que queda en la cromátida donde hubo intercambio. Por lo tanto, voy a tener la misma marquita en esta cromátida y en la otra que intercambiaron material. ¿Sí? Es como el punto donde se unen los dos cromosomas. Eso se llama quiasma. Y queda como una marquita en la cromátida, y eso me está indicando que ahí hubo intercambio de información. Por eso es importante. ¿Se entendió? Gracias. Bien. Sí, profe. Cuando paso a la metafase, que ya estoy aquí, la membrana nuclear no está más, el huso está perfectamente ordenado, y fíjense, los cromosomas por los quiasmas, unidos por los quiasmas, los homólogos, se disponen en la placa ecuatorial, o sea, en el medio de esa célula. Acá tengo el par de acrocéntricos y acá tengo el par de metacéntricos. Miren esto. Esta cromátida está toda oscura. Eso significa que acá no hubo ningún tipo de intercambio. Mientras que esta tiene pedacitos grises ahí en los extremos. Lo mismo pasa con el otro cromosoma homólogo. Hay una cromátida que no tiene ningún tipo de intercambio y otra que tiene un pedacito negro en uno de los extremos. Bien, aquí entonces yo tengo en esos quiasmas, tengo dos quiasmas, uno acá y otro acá, que es donde se ha producido el intercambio genético. En este caso tengo un solo quiasma. Miren, esta cromátida está totalmente oscura, esta es la que sufrió la modificación, el entrecruzamiento, la que está debajo gris es la que sufrió el entrecruzamiento, y la otra está totalmente gris, no hubo ningún tipo de intercambio. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Pasamos a la anafase entonces. La anafase, hay que tener mucho cuidado con esta palabrita, segregación de homólogos. Puede ser también una pregunta del examen. Segregación de homólogos, ¿qué significa? Que se separan los homólogos. Eso es la segregación de homólogos.
Recuerden que en la actividad 3 había una pregunta que decía, ¿cuáles son los procesos más importantes que ocurren en la meiosis? Y ahí decíamos, el entrecruzamiento y la segregación de homólogos. Y el apareamiento, que sería la sinapsis. Esto que habíamos visto acá, la sinapsis, cuando empieza el reconocimiento o bien apareamiento de cromosomas homólogos. Entonces, sinapsis, entrecruzamiento y por último, la segregación de homólogos son los tres procesos más importantes de la meiosis. ¿Qué puede decir la pregunta del examen? Lo mismo que decía la actividad, ¿cuáles son los procesos más importantes en la meiosis? Y entonces las opciones, la correcta va a ser aquella que diga apareamiento de homólogos, entrecruzamiento de material genético y segregación de homólogos. O sea, la opción va a ser, la opción correcta va a ser la que tenga los tres procesos. Si tienen uno solo, si tienen dos, no, tienen que estar los tres. Bien, ¿qué es la segregación de homólogos? Es cuando migran, llevados por los microtúbulos que forman el huso meiótico, mitótico, cuando los cromosomas son llevados hacia un polo de la célula y hacia otro polo de la célula. Ahora bien, en la anafase 1, que es esta, lo que migran hacia los polos son cromosomas homólogos enteros. A ver, un cromosoma entero va a ir hacia un polo y otro cromosoma, el otro homólogo entero, hacia el otro polo. Fíjense acá, un cromosoma de los acrocéntricos hacia un polo, otro cromosoma homólogo del acrocéntrico hacia el otro polo. ¿Cuántas cromátidas tienen esos cromosomas? Las dos cromátidas hermanas. O sea, que todavía no ha habido ningún tipo de separación de cromátidas hermanas. Hasta acá solamente estamos segregando o separando cromosomas homólogos. Bien. Por lo tanto, supónganse, acá me va a quedar, en el paso que sigue, una célula que va a tener dos cromosomas, uno metacéntrico, uno acrocéntrico, cada uno con dos cromátidas. Este, que es el metacéntrico, va a tener una cromátida recombinada, fíjense que tiene las puntitas grises, y la otra no. Y en el acrocéntrico lo mismo, una recombinada que tiene esta puntita negra y la otra no. Lo mismo va a pasar en la otra célula. Va a haber un cromosoma metacéntrico con una cromátida recombinada, que es la que tiene los puntitos negros y otra no. Y el acrocéntrico con una recombinada, la que tiene el extremo gris y la otra no. Paso a la telofase, que en realidad, ¿qué ocurre acá? Se desorganiza el huso mitótico, comienza la formación de la placa celular, vienen las vesículas del aparato de Golgi con hidratos de carbono. Sobre todo, en mayor cantidad, va a traer celulosa. Esas vesículas vuelcan la celulosa en este sector de la, y comienza a formar la placa celular. Y luego, cuando se complete, va a ser la pared celular de las dos células hijas. Hasta acá vamos. Sí, profe. Bueno. Sí, sí. ¿Qué función tiene la vesícula?
Las vesículas del aparato de Golgi traen hidratos de carbono y los vuelcan en el medio entre lo que van a hacer después las dos células hijas. ¿Qué hidrato de carbono? Para que vayamos ya avanzándonos un poquito más a lo que va a ser la morfología vegetal. Después yo les voy a explicar bien el morfo, la pared celular. Pero la pared tiene un gran componente que es la celulosa, que a ustedes como agrónomos es muy importante toda la industria de la celulosa, la industria del papel. Entonces ya tienen que ir incorporando como conocimiento que la celulosa es un hidrato de carbono y que está en gran proporción en la pared de las células vegetales. Por eso el papel tiene origen vegetal, no tiene origen animal, porque la celulosa se saca de la pared celular de las células vegetales. Entonces, ¿qué traen estas vesículas de Golgi? Traen varios hidratos de carbono, pero sobre todo celulosa. La empiezan a depositar ahí y comienza la formación de la pared celular. Bien. Antes de pasar a la otra diapositiva, fíjense que la célula que se va a originar acá y las células que se van a originar acá, ya, ¿qué pasa? ¿Son haploides o son diploides? ¿Cuántos cromosomas de cada par tienen? Esta que se va a formar acá y esta que se va a formar acá. Haploides. Haploides, exactamente. Haploides. Por lo tanto, la primera parte de la meiosis, que es todo lo que hemos visto acá, se llama reduccional, o se dice que es reduccional, porque ya cuando termino en la primera parte de esta meiosis 1, las células que obtengo tienen la mitad de cromosomas que la célula madre, porque son N. Vamos a pasar ahora entonces a la otra lámina. ¿Se ve ahí? Se quedó en la misma imagen. No, no. Meiosis 1 estamos. Bien. Pensé que al pasarla así. Vamos a... Permítanme un ratito, voy a tener que ir allá. Ahora sí. Ahora estamos en meiosis 2. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Bueno, acá retomamos entonces las dos células hijas que recién habíamos formado. ¿Está bien? Este periodo en que las células vuelven a formar su membrana nuclear. Y, digamos, no puedo diferenciar todavía los cromosomas, es como que, como que los cromosomas se descondensan, pasan a formarse la membrana nuclear, el citoplasma, la pared celular. Es un periodo cortito que se llama intercinesis. Es como un recreo, por decirlo así, que las células se organizan para entrar a lo que sería la segunda parte de la meiosis. Es un periodo, es una fase muy cortita, donde tengo perfectamente formadas las dos células hijas, ya son N, porque tienen un cromosoma de cada tipo, y son genéticamente diferentes a la madre. ¿Por qué? Porque hubo
intercambio o entrecruzamiento de material genético en la profase 1 de la meiosis 1. O sea que ya son células diferentes a la madre. Pero acá hay algo muy importante a tener en cuenta. Los cromosomas que tienen estas células tienen cromátidas duplicadas todavía. O sea, si vean los cromosomas, tengo uno de cada tipo, esos cromosomas tienen dos cromátidas cada uno. Tienen cromátidas hermanas. Entonces, esta célula va a hacer este recorrido y esta célula va a hacer este recorrido. Bien. Vamos con esta. Esta célula tiene un cromosoma metacéntrico con sus dos cromátidas y uno acrocéntrico con sus dos cromátidas. Lo mismo este, uno metacéntrico con sus dos cromátidas, un acrocéntrico con sus dos cromátidas. Fíjense que esta es una profase muy parecida a la mitosis, o sea, es todo este proceso que vamos a ver ahora es más fácil porque es una mitosis. ¿Qué pasa en la profase? Comienza a formarse el huso, los cromosomas están condensados, o sea que los puedo ver perfectamente, y la membrana nuclear comienza a romperse. Esta va a pasar a metafase y esta va a pasar a esta metafase. Ya está perfectamente formado el huso mitótico, no encuentro la membrana nuclear y los cromosomas se ubican en el medio, en la placa ecuatorial. Y acá vamos a prestar un poquito de atención porque, ¿qué pasa? Este es un cromosoma metacéntrico con sus dos cromátidas hermanas. Lo más probable, y al modo de esquema de que podamos entender, esta cromátida que no está recombinada va a ir hacia acá, y esta cromátida que sí está recombinada va a ir hacia acá. Lo mismo con esta, la recombinada va a ir hacia un lado, y la no recombinada va a ir hacia este, la recombinada irá hacia acá, la no recombinada hacia acá, y en este, la no recombinada hacia acá y la recombinada hacia el otro extremo. Fíjense que nosotros había una pregunta que decía que no somos exactamente iguales a nuestro papá, a nuestra mamá, y que, ¿por qué? Y la mayoría lo explicó y lo rumbió bastante bien. Y bueno, acá tenemos el momento en que se produce ese azar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, para explicarlo de una manera sencilla, dijimos que todas las que están a la derecha van a irse allá, todas las que están a la izquierda van a irse allá. Pero en realidad, la manera como se acomodan estos cromosomas en la placa ecuatorial es incierta, es al azar. Y qué cromátida va hacia un lado y hacia el otro, por lo tanto, también es al azar. Y ahí es uno de los momentos donde se produce esto que hablamos de la diversidad. ¿Por qué? Porque estos cromosomas son los que van a ir a formar las gametas. Entonces, la diversidad de gametas que va a tener este organismo va a depender de estos momentos de la meiosis, donde la migración de las cromátidas hermanas hacia uno o hacia otro polo es al azar. Aquí, en este momento, actúa el azar. Lo mismo, por supuesto, en la anafase, que es lo que vamos a ver ahora, y lo mismo pasa en la anafase 1 que ya vimos. ¿Qué cromosomas van hacia un lado o hacia el otro de la célula? Es al azar. Entonces, de ese azar surge la diversidad. Más el momento de la fecundación,
entre una gameta masculina o femenina, ya sé que esté hablando de una planta o de un animal, también allí todo eso es producto de la diversidad. Mejor dicho, la diversidad es producto de esto. Ah, pero entonces, ¿sí? Entonces no quiere decir que las combinaban para un lado siempre. No, no necesariamente. Mira acá. Justamente dijimos, las combinadas, esta es ya anafase, ¿sí? Anafase 2. Las combinadas van hacia este lado, esta combinada más esta no combinada va a ir hacia este lado, y de la otra célula pasa lo mismo. Hay una acá no combinada con una combinada y estas dos son recombinadas. Es decir, ¿cuál va recombinada o no recombinada o mezclada? Es al azar. Y eso ocurre entre la metafase y la anafase, que es cuando ya los cromosomas se ordenan en la placa ecuatorial y luego son llevados hacia los distintos polos. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Lo que sí es cierto, chicos, es que siempre va a ir una cromátida hermana hacia uno y la otra hacia el otro. Una cromátida hermana hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Lo mismo en la otra célula que veníamos dividiendo, porque veníamos dividiendo dos células. Una hermana para un lado, la otra para el otro, una hermana para el lado, la otra para el otro. Ahora, en la telofase comienza nuevamente, vienen las vesículas del Golgi, descargan los hidratos de carbono, sobre todo la celulosa, en esta zona media, y comienza la formación de la pared celular. Y entonces yo ya voy a tener una célula hija y otra célula hija de esta célula, y una célula hija y otra célula hija de esta célula. Por lo tanto, tengo dos células hijas, N, porque ya venían N desde la meiosis 2, la célula que partimos era N, haploide, y son genéticamente diferentes a la madre, porque estas ya eran diferentes a la madre y ahora dieron lugar cada una a dos células totalmente diferentes a la primera de la cual se formaron. Ahora bien, esta anafase, entonces, ¿qué diferencia tiene con la anafase 1? Bueno, la diferencia es, esto puede ser otra pregunta de examen. En la anafase 1 se separan cromosomas homólogos. En la anafase 2 se separan cromátidas hermanas de un mismo cromosoma. Vuelvo a repetir, en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos o se segregan cromosomas homólogos. En la anafase 2 se separan cromátidas hermanas de un mismo cromosoma y es al azar. ¿Qué cromátida va hacia cada polo? Es totalmente al azar. Por eso la importancia de la meiosis en todo lo que es la diversidad vegetal, la diversidad animal, la diversidad de los seres vivos en general. ¿Sí? La meiosis es lo que me permite, a través de estos momentos donde juega un rol muy importante el azar, a través de esos momentos es donde me está dando esa gran diversidad que tenemos en los seres vivos. Si no hubiera ese entrecruzamiento de información entre los cromosomas homólogos y luego la segregación al azar de esos homólogos y luego de las cromátidas hermanas, y sí, probablemente seríamos todos iguales. ¿Está? Profe, sí.
¿No se da entrecruzamiento en la meiosis Bueno, el entrecruzamiento ocurre en la profase de la meiosis 1 y a partir de ahí lo que quedó recombinado quedó. Más entrecruzamiento no. ¿Por qué no? Porque acordate que el entrecruzamiento es siempre entre homólogos. Y cuando yo termino ya la metafase 1, los homólogos están en células distintas. ¿Sí? Claro, ahora entendí. Cuando yo empiezo acá, Gracias. mirá, los homólogos, el oscurito y el clarito, ya están en células distintas, entonces no puede haber entrecruzamiento acá. Y tampoco hay entre las cromátidas hermanas, eso ya no. El único entrecruzamiento, por eso ustedes lo tienen que fijar bien en la cabecita, el entrecruzamiento ocurre en la profase 1 de la meiosis y nunca más. A ver, chicos, ¿esto tiene algún tipo de error en la naturaleza? Y sí, de hecho hay algunas errores que son insalvables y que, por ejemplo, las gametas que se formen acá, estas cuatro van a ser gametas, supónganse que sean en una planta, ¿verdad? Que sean, por ejemplo, las gametas masculinas. Si hubo error en esta meiosis, estas gametas masculinas van a ser inviables, es decir, no van a fecundar, no van a poder cumplir un proceso de fecundación de un óvulo, que sería la gameta femenina, y dar una semilla en forma normal, sino que estas gametas son infértiles, no van a poder cumplir un proceso de fecundación. Si ocurre cualquier error en esta meiosis, ¿se entiende? En el caso de los animales, bueno, puede ocurrir, obviamente, si hay problemas en las gametas, tampoco se va a producir la formación del cigoto. ¿Está bien? Hay algunos casos, en el caso humanos, nuestro, donde puede haber, no sé si errores, llamarlos, creo que desde el punto de vista biológico puede haber habido alguna alteración en la meiosis y, por ejemplo, ocurren algunos síndromes. ¿Síndrome qué significa? Yo no soy médica, pero digo, síndrome es, por ejemplo, el síndrome de Down. Es una, hay una trisomía del par 21. Nosotros tenemos los 23 pares de cromosomas. En el par 21, en lugar de haber dos cromosomas homólogos, hay tres. Por eso se llama síndrome de Down. Es la trisomía del par 21. O sea, la persona con síndrome de Down tiene una serie de características que son, digamos, diferentes y que tienen que ver con esta trisomía del par 21. ¿Bien? Por supuesto que hay otros síndromes donde la persona, en el caso del ser humano, estoy hablando, no tiene, por ejemplo, el mismo, o sea, no se puede desarrollar. Una persona con síndrome de Down se desarrolla perfectamente con todas sus capacidades, ¿verdad? Pero hay algunas otras complicaciones de que haya un cromosoma más, un cromosoma menos en alguno de los pares y eso no es viable, ¿está bien? Ya, no muere, no puede desarrollarse directamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, este tipo de visión está totalmente
relacionado a lo que es la, el ciclo de un ser vivo que tenga reproducción sexual. Es decir, si yo, vamos a hablar de las plantas, ¿no? Vamos a entrar ya directamente en las plantas. Las plantas, vamos a verlo más adelante en morfología, se pueden reproducir en forma asexual o en forma sexual. En forma sexual, yo paso por una plantita que me gusta, corto un pedacito de rama, la meto en la tierra o le pongo un poco de agua y después unos días, después la pongo en la tierra, y eso es una manera de hacer una nueva planta, pero eso es asexual. Ahí no hubo en ningún momento intervención de gametas, no hubo fecundación. Si en cambio yo quiero reproducir sexualmente una planta, tiene que haber previo a esa fecundación la formación de las gametas, que serían estas células. Entonces, cuando ustedes contestaron que una célula haploide normalmente es una gameta, bueno, yo se los acepté como que sí, hay células haploides que no se comportan como gametas. Pero bueno, para lo que nosotros hemos visto, vamos a ir ya, digamos, teniendo en cuenta eso. Una célula, cualquier célula del cuerpo de la planta, una célula de una hoja, de un tallo, de una raíz, de la flor, ¿sí?, de la semilla, bueno, son células 2N, células diploides, y se dividen por mitosis. Mientras que si yo me voy ya a la, dentro de la flor a buscar las gametas de una determinada planta, yo tengo que irme a la flor, a los estambres o al gineceo, que eso lo vamos a ver más adelante. Y tengo que buscar esas gametas para que se produzca la fecundación, y esa fecundación va a dar origen a la semilla. Y entonces ahí yo sí voy a tener una reproducción de tipo sexual, ¿sí? Cuando hay fecundación, cuando hay formación de semilla. Para que haya formación de semilla, tengo que tener estas gametas haploides. Por eso es tan importante la meiosis, para que pueda haber reproducción sexual. En este caso hablamos de las plantas, pero en el caso de los animales es también válido. Bien, vamos entonces ahora a... les voy a mostrar una lámina. Donde están las células, que son fotos que nosotros pudimos sacar con microscopio óptico de algunos preparaditos que hicimos en el laboratorio. Estas son células de triticale. Triticale es un híbrido entre trigo y centeno. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Fíjense, esto correspondería a lo que es una interfase, ¿bien?, donde la célula seguramente está duplicando el material genético, pero puedo ver la pared, puedo ver los cromosomas, perdón, todavía las cromosomas no, la cromatina, que recién se está organizando, y el citoplasma. Acuérdense que lo que es membrana nuclear y uso no lo puedo ver en un microscopio óptico, porque es muy chiquitito, lo tengo que ver en un microscopio electrónico. Comienzan la meiosis, uno, con la profase, prácticamente ya una metafase, la anafase, cómo van cada uno de los cromosomas hacia los polos. Recuerden que estos van a ser cromosomas homólogos, los que van a ir, un cromosoma homólogo, el otro hacia allá, uno hacia allá, otro hacia allá, otro hacia allá, hacia allá. Esto ya son anafases tardías con
comienzo de algo de telofase, esto es intercinesis, no está en toda la fase, como se darán cuenta, porque es bastante complicado encontrarlo. Pero acá tenemos la intercinesis, donde la célula se tomaba ese pequeño momento para reorganizarse y largar la parte 2, dosis 2. Acá tenemos ya la profase 2, la metafase 2, fíjense que esta es una, esta célula sigue acá, esta célula sigue acá, y se mantienen unidas por una estructura desde la meiosis 1 hasta la meiosis 2 completa, la metafase, luego pasamos a la anafase, cada una de las células con su anafase. Acá es una anafase tardía, ya casi entrando, fíjense, acá comienzan a separarse. Y acá va a quedar esta célula, esta, esta y esta. Acá estamos en una telofase ya más tardía. Y bueno, nos faltaría la última que... Llegamos acá, no, bien. Donde nos quedaba, nos quedan las cuatro, falta todavía que se separen, queden separaditas, pero ya comienza la cromatina a descondensarse. Acá va a comenzar lo que es la placa celular para dividir las cuatro células hijas que se originaron a partir de esta célula madre. Fíjense entonces que en la primera meiosis, meiosis 1, es reduccional. Le queda un cromosoma de cada uno de los homólogos en las células hijas. Y luego esos cromosomas en la meiosis 2 separan las cromátidas hermanas, por lo tanto tengo cuatro células y ese ya se dice que es ecuacional. La meiosis 1 es reduccional, la meiosis 2 es ecuacional porque ya no se modifica la cantidad de cromosomas. Lo que se dividen son las cromátidas hermanas, pero me queda la misma cantidad de cromosomas en las cuatro células hijas. Bien, vamos entonces ahora a volver acá, vamos a detener la presentación y les doy un minutito para que me hagan preguntas antes de pasar a un videito que les quiero enseñar. ¿Lo vieron al video de meiosis? Está como material complementario. Si no, lo vemos ahora, es cortito. Dura 8 minutos. Profe. Sí. ¿El resultado de las cuatro células hijas tiene algún nombre? No, el resultado de la meiosis son cuatro células hijas con la mitad de la dotación cromosómica de la madre, o sea, son N, si partimos de una célula 2N, y con información genética también diferente a la madre, o sea, que no solo en cantidad de cromosomas, sino en el tipo de información que tengo. ¿Está bien? Señora, yo tengo una consulta. Sí. Digamos, este año, en el primer cuatrimestre, nosotros vamos a seguir viendo todo el tema del cuadernillo que nos dio de estudio, ¿usted es cierto? No. ¿Cambiamos el cuadernillo? ¿Este? Sí, ¿lo cambiamos o seguimos con ese? Este es solo para el ingreso. De todas maneras, digamos, siempre vamos a estar volviendo. ¿Por qué? Porque morfología está dividida en lo que es la primera parte, que es la morfología externa de la planta, y la segunda parte, que corresponde ya desde células, tejido, órgano. ¿Está? Entonces, en la segunda parte, que empezamos con células, vamos a volver a este material
porque tenemos que repasar todo, eso va a ser por allá por mayo. Entonces hay que repasar todo célula, ¿está bien? Y te queda como material de consulta. Si lo quieren imprimir, yo diría que lo impriman todo el libro, aunque impriman los capítulos que hemos visto, ecología tampoco hace falta. Eso es como una introducción para lo que es el agroecosistema. Lo que sí, por ahí, si quieren imprimir, es capítulo de célula. Y el de núcleo, la parte de división, para que después repasen. Si no, lo tienen en forma digital, no hay problema. Cuando empezamos morfología, hay todo un material nuevo. Un cuadernillo nuevo, hay videos nuevos. Ahí ya hay una cantidad de material. ¿Estamos? ¿Ale? ¿Se entendió? Sí, señora. Sí, bueno, ya me aclaró bien la duda. Perfecto. Entonces, ¿les parece que veamos el videíto? Así nos queda ya cerrado meiosis y podemos hacer un repaso de después de ecología, lo que es más importante. ¿Les parece bien? Voy a dejar de grabar porque no tiene sentido que graben. Después les doy el link para que ustedes lo vean.